Sucedió en la Ciudad de México, hace mucho, mucho tiempo, cuando era conocida como la Gran Tenochtitlán. En aquel tiempo, al gobernante se le llamaba Tlatoani, y él tenía una hija hermosa. Ella se llamaba Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl y Popocatépetl, que era un guerrero, se habían enamorado en secreto, pero una princesa con un guerrero no podían casarse. Sucedió también que por esos días empezaron a rondar la ciudad varios enemigos. El viejo Tlatoani, desesperado, ofreció la mano de su hija a aquel guerrero que lograra vencer a todos sus enemigos. Motivado por el amor que tenía a la princesa, Popocatépetl luchó con fiereza, pero también con inteligencia. Y logró vencer a todos los enemigos. Mientras se quedaban con su ejército a levantar a los heridos, a sepultar a los muertos y a recoger todo el campamento, tres soldados aprovecharon y se fueron hasta la ciudad a entrevistarse con el Tlatoani. Cuando estuvieron con él, dijeron que habían ganado la batalla, que habían vencido a los enemigos, pero que Popocatépetl había perdido la vida. La princesa, al escuchar aquella noticia, sintió como si un rayo le partiera el corazón y sin vida cayó al suelo. Nada pudieron hacer los médicos ni los curanderos. Cuando finalmente Popocatépetl llegó a la ciudad acompañado de su ejército, cantando su victoria, se enteró de la muerte de la mujer amada. Sin decir una palabra, se encaminó hasta los aposentos de la princesa y ahí levantó dulcemente su cuerpo y caminando lo llevó hasta las orillas de la ciudad. Ordenó a sus soldados que recogieran todas las flores que encontraran y las colocaran en un montículo. Y ahí, sobre ese lecho florido, Popocatépetl depositó el cuerpo de la princesa. Después tomó una antorcha y se arrodilló a los pies de ella para custodiarla. Los dioses, cuando vieron aquella manifestación de amor, decidieron perpetuarlo. Y así fue como convirtieron a Iztaccíhuatl y a Popocatépetl en dos volcanes. Ella, la mujer dormida, él, el enamorado arrodillado a sus pies. Ahora son estos dos volcanes los que custodian nuestra ciudad. Mi nombre es Jorge Manuel Guevara Camacho. Vengo de Campamentos Unidos y represento al grupo El Barrio Toma la Palabra de la Colonia Guerrero. Les voy a contar una historia sobre mi antigua secundaria. La secundaria Adriana García Corral número 11, la cual está ubicada en la Colonia Centro. Esta hace mucho tiempo era un convento, por lo que en los pasillos y salones corría el rumor sobre espectros, fantasmas de monjas y demonios que habitaban la famosa zona prohibida. Una zona que mi compañero Joshua y yo investigaríamos. Durante el recreo nos escabullimos. No queríamos que ningún maestro notara nuestra ausencia. Invitamos a un tercer compañero. Su nombre era Adrián. Un tipo de baja estatura, delgado y de lentes. Algo tímido porque no nos quiso acompañar. Entramos. Por fin. El lugar en el que nadie había estado después de mucho tiempo, ya que esa zona había quedado inhabilitada debido a los temblores. Estábamos llenos de emoción y de euforia, pero esto se desvaneció al poco tiempo, ya que lo único entretenido era una vieja televisión dentro de un salón. Nos metimos ahí para perder las clases y pasar el tiempo. Estábamos tranquilos, pero de repente algo tocó la puerta. Nos espantamos muchísimo. Rápidamente nos metimos bajo las mesas. No sabíamos qué era. Ningún profesor sabía que estábamos ahí. ¿Y si fuera un fantasma? ¿Qué clase de fantasma tocaría la puerta? Estábamos llenos de temor. Y en eso, vimos cómo lentamente se giraba la perilla de la puerta. Esta misma se abría. Escuchábamos el rechinido muy fuerte.
Y entonces vimos cómo de entre las sombras salió un destello, una luz que provenía de los lentes de nuestro compañero Adrián, que nos dio un susto inolvidable. Gobierno de México.